July 2010. Star Palestinian soccer player Mahmoud Sarsak is arrested on his way to a match. Israel holds him without charge for 3 years. June 2013. El Hakawati Theater is shut down by Israel days before the annual Palestinian Children's Theater Festival is scheduled to begin. August 2015. Palestinian-American author Susan Ablawa is denied entry into Palestine on her way to build playgrounds for children. In 1948, Zionist forces attacked villages across Palestine, dispossessing 750,000 people. Today, those refugees and their descendants are barred from returning home. Since 1967, Israel has received $120 billion in U.S. aid, subsidizing the demolition of homes, the displacement of families, the theft of farmland, the arrest of children, and the siege and blockade of the Gaza Strip. This has become the longest-running military occupation in modern history. Governments around the world refuse to take action against Israel's illegal policies. Dozens of UN resolutions remain unenforced. We must act where governments have failed. In 2004, Palestinian civil society called for a cultural boycott of Israel, targeting government and complicit institutions, not individuals. Cultural boycott is an ethical, rights-based tactic with historical precedent. How can I perform in Israel when millions of Palestinians cannot attend? How can I play in Israel knowing that the government will use my show to whitewash its crimes? How can I participate in U.S. cultural projects funded by an apartheid government? How can I tour in Israel knowing Palestinian artists are denied the right to travel? How can I work with any institution complicit in Israeli human rights abuses? From Cape Town to Dublin, from Montreal to London, from Beirut to New York City, artists are raising their voices in support of cultural boycott. Refuse to play for apartheid. Amplify your voice for justice. Join the cultural boycott of Israel. I endorse the cultural boycott of Israel. I endorse. I endorse. I endorse the cultural boycott of Israel. Y bueno, los invito a que asistan a la lucha para todos,
cuando tengamos la lucha un pueblo mapuche, tendríamos que estar todos unidos para poder organizarnos y luchar entre todos, no tan solo mapuche, sino también las organizaciones que están en este momento defendiendo la vida de los ríos, ¿no? Me parece que si todos nos unimos, vamos a ser más fuertes. Y yo miraba las ñañas, que le decimos nosotros, las seis ñañas que estaban ahí. Me recuerdo que Milov, yo soy el único hermano varón, las demás son mujeres. Pero las ñañas que yo tengo en Milov, tengo un ejército de mujeres. Muy fuerte para defender y ellas que me dan la fuerza para seguir adelante. Y vamos para adelante, no miramos para atrás. Vamos para adelante porque sabemos lo que estamos defendiendo. Sabemos que estamos defendiendo nuestra mapa, nuestro nehuene, nuestra vida de todo, ¿no? Por eso no volvemos, no damos paso atrás y no miramos para atrás, sino vamos para adelante. Y así tenemos fuerza y tenemos fe que nada nos va a pasar, pues somos todos seres humanos y policía o gendarmería también son seres humanos, nomás que tienen un poco más fuerza, pero los nehuenes, nuestra mapa nos da fuerza para seguir y luchar nuestro territorio y tenemos fuerza, por eso cuando nosotros siempre logramos que alguien se retire, siempre gritamos el marichihuevo, porque siempre 10 veces venceremos, o si caen 10 lo levantaremos, ¿no? Yo pienso que todos, como nosotros, uno pierde el miedo cuando nos están matando de a poco, ¿no? Porque si no lo defendemos cuando nos están matando nosotros, ¿quién lo va a defender? ¿Los gobiernos? Los gobiernos que lo que quieren es que nosotros cada día cargamos más, las multinacionales igual, los petroleros, el petróleo es lo que nos está contaminando y matándolo a poco, ¿no? Por eso es lo que nos da fuerza día a día para seguir nuestra lucha. Primero que nada queremos saber que están dentro del territorio sin permiso a trabajar. Sin permiso. Sin permiso ni del jefe ni de la provincia. ¿Con el permiso de quién entraron ustedes? ¿Quién dio permiso? ¿Quién dio permiso? Teóricamente la provincia. Nosotros a través de la provincia entramos a la locación. El punto del territorio de la comunidad está acá, está el borde aquel. Sí. Están adentro del territorio. Ajá. Fuera de aquel borde pueden hacer lo que ustedes les encanta. Pero para acá. Bueno. Así que la torre la pará y la dejá. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, dejarla en esa posición la vamos a dejar. No, parala. Pero párenla y paramos la posición. Y nos tornamos y ya vamos a hacer un nuevo ejemplo. Sí, sí, no hagan nada. Listo. Ahora. Acá tenés lo que está con la provincia. Ajá. Y hasta que no se termine esto con la provincia, con el ministro de Ciudadanía está con la provincia. Hasta que no den el ok, la arreglen con la comunidad. No pueden hacer ningún movimiento, no hagan nada y no traigan más nada porque lo van a tener que sacar si no van a pegar la defensa de todo el equipo. Sí, sí, así la levantaron ahí y se baje la gente, ¿vale? Vamos a agradecer una vez más a nuestros amigos de Metro que nos prestaron el estudio para trabajar mejor esta nota. La verdad que teníamos muchas ganas de sacar cuanto antes este material. Nosotros habíamos hecho ya un par de programas incluso en Campo Maripe, en territorio, que nos habían invitado la multisectorial contra el fracking, ¿verdad? Contra la hidrofractura en realidad. Hace ya un par de años, que incluso un material que sigue dando vueltas porque quedó un testimonio en el territorio, pero por el otro lado completamente desactualizado. Me estabas diciendo que ya está militarizado todo lo que tiene que ver con Campo Maripe. Sí, con Campo Maripe, con Huircaleo, con Cachupallín, con Frutatrayén, en realidad todas las comunidades están militarizadas por lo que es la gendarmería. La gendarmería, que es la misma gendarmería denunciada por haber secuestrado a Santiago Maldonado, y es la misma gendarmería, bueno, que viene reprimiendo en distintos lugares del país a toda lucha social de trabajadores y de movimientos estudiantiles y sindicales, ¿no?
Entonces, eso es lo que llevó también a que nosotros hace un mes hayamos tomado la gendarmería, la oficina de gendarmería acá, las instalaciones en Neuquén Capital, uh-huh. Ante la entrada de ellos en Campo Maripe. Y ahí uno de los resultados de esa toma fue una reunión entre nuestro lonco y el comandante de gendarmería, en el que el comandante de gendarmería tuvo que confesar que su par que había entrado a Campo Maripe aludiendo que tenía una orden judicial, en realidad no la tenía, que lo que ellos tenían era una orden del Poder Ejecutivo Nacional y específicamente del Ministerio de Seguridad, donde ellos los mandaron a entrar como sea y a generar la explotación como sea, ¿no? Uh-huh. Cuestión que no lograron, que se retiraron, pero que bueno, fue una nueva causa penal federal que tenemos en contra de las autoridades de Campo Maripe. ¿Cómo haces para acusar a alguien de usurpación cuando esa persona, esa comunidad o ese grupo, digamos, de habitantes, para pensarlo más, ¿no?, extrapoladamente, vivió siempre ahí? ¿Cómo puedes acusar a alguien de...? No, la verdad que tienen que armar todo un instrumento jurídico para hacer este acoso, digamos, son leyes nuevas, ¿qué leyes ellos tienen que pasar por encima? No me cierra que vos acuses, por ejemplo, no sé, los maripe que vivieron siempre ahí, que ahora ellos son usurpadores de su propia casa. Y bueno, eso es, como veníamos recordando, una estrategia que ellos vienen usando desde los años 90, ¿no? Acá en los años, en el 93, 94 empezaron las primeras recuperaciones territoriales y desde entonces nos han hecho muchas causas que todas han fracasado, porque justamente si bien utilizan el derecho penal argentino, hoy los derechos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, es derecho positivo argentino también. Entonces ahí cuando se genera esa confrontación, ¿no? Porque de alguna forma el Estado argentino sí ha sido uno de los que más ha reconocido derechos indígenas en Sudamérica, pero no las políticas públicas. Uh-huh. Y en esa confrontación, en este caso de la justicia penal, ellos han perdido. Por eso nosotros no tenemos una sola persona presa o condenada acá en la provincia de Neuquén. Uh-huh. De esa manera lo que se evidencia también es que esta gente, como Pedro Laurentino Duarte, tiene poder y tiene alambre, pero no tiene derecho, ¿no? Entonces en este caso del pueblo mapuche ha tenido los derechos, por eso en estas recuperaciones territoriales que se han dado no hemos obtenido condena en contra. Entonces nosotros creemos que esta nueva etapa donde ellos nos acusan de terrorismo es un intento por frenar este proceso de reorganización y de fortalecimiento de la identidad mapuche acá en la provincia uh-huh. de Neuquén, pero pasa en todas las recuperaciones territoriales, en Río Negro, en Chubut y en todos los lugares donde se está recuperando tierra de parte de pueblos originarios, ¿no? Voy a partir ahora la pregunta en dos. Arranco con Nación, digamos. ¿Qué papel ustedes ven de Bullrich en todo esto? Fuera de que Bullrich es una persona estridente, yo no sé si utiliza esa ignorancia supina para tapar otras cosas, porque también creo que maneja mucha información, una persona muy vinculada al Estado de Israel, a la compra de armamento, con toda esta cuestión de inteligencia, que incluso hasta militó en organizaciones político-militares en su juventud. Y hoy con este papel prácticamente estridente y esperpéntico que ocupan los medios, ¿qué lectura hacen? Nosotros creemos, bueno, que ella está siendo la punta de lanza en esto, ¿no? Y tal cual, por eso repito esto, que lo que denunció el CEL se está cumpliendo tal cual, porque ahí el comandante de gendarmería que entró a Campo Maripe tuvo que reconocer que no tenía orden judicial, que tenía orden de Bullrich. Y en este caso, utilizando totalmente falacias, porque eso es lo que dijo, que ellos no van a permitir la creación de la República Mapuche separatista en el país, es algo que es totalmente buscando implantar falsa idea, porque hoy en día no hay una organización mapuche, ni de este lado de la cordillera, ni del otro lado, ni de Puel Mapu, ni de Ngulum Mapu, que reivindique que los mapuches queremos crear un Estado separado del Estado argentino. Uh-huh. Lo que es cierto es que estamos luchando por el Estado plurinacional y no nos queremos constituir en nación, somos nación preexistente al Estado argentino y por eso mismo es que reivindicamos nuestro territorio, nuestras autoridades y queremos que eso sea reconocido dentro del Estado, ¿no? Que ya está reconocido en las leyes, pero que se aplique en las políticas públicas.
O sea, para dar un ejemplo claro, si el gobierno respetara los derechos del pueblo mapuche o cumpliera con la constitución, porque esto hay que decir claramente, la política extractivista del gobierno es inconstitucional, de donde se vea, ¿no? Si cumpliera con la constitución, el Estado debería consultar a la comunidad mapuche si da su consentimiento o no para que entre un proyecto de desarrollo que va a afectar su vida, su salud y su futuro. Si esto fuera así, se cumplirían las leyes y estaríamos, digamos, acorde a esa realidad, ¿no? Pero no lo hace y por eso se generan los conflictos. Entonces, en este caso, es el Estado, es el gobierno el que genera los conflictos actuando de manera ilegal. Y eso es justamente lo que provoca la resistencia del pueblo mapuche. Cuando decís resistencia, enseguida pienso en los gritos espeluznantes de la caverna mediática argentina, ¿no? Claro, en este caso, esta resistencia que ha sido totalmente pacífica, ¿no? Porque a nosotros no nos han podido achacar ningún tipo de lesión ni de destrucción, más que defender los lugares que estamos defendiendo. Y en este sentido, nosotros somos claros que justamente lo que buscamos es trascender esta conflictividad y que no se niegue al pueblo mapuche el derecho de vivir en paz, ¿no? El derecho de vivir dignamente. Y hablamos del Kumefelen, del buen vivir, que resumiéndolo en pocas palabras, no es más ni menos que elegir cómo vivir. Y elegir cómo vivir para nosotros es vivir acorde a nuestra realidad. Y la desesperación del gobierno y de las empresas es que cada hectárea que es reconocida territorio mapuche queda fuera de la lógica capitalista. Porque la propiedad comunitaria, y es otra cosa que es importante aclarar, cuando un territorio es reconocido mapuche, pasa a ser propiedad comunitaria. Que cuando una hectárea de tierra es reconocida territorio mapuche, pasa a ser propiedad comunitaria. Queda fuera del régimen de propiedad privada. En Argentina no existe solamente reconocida legalmente la propiedad privada, sino también la propiedad comunitaria indígena. Cuando pasa a ser propiedad comunitaria indígena, queda fuera del régimen capitalista, porque no puede ser vendida, no puede ser alquilada, no puede ser transferida patrimonialmente. O sea, queda fuera de cualquier derecho patrimonial. Y eso es lo que enloquece y desespera justamente al gobierno y a los intereses privados. Porque una hectárea de tierra en Villa La Angostura que queda fuera del capital significa que esa hectárea de tierra, que si fuera propiedad privada sería tasada en millones de dólares, pasa a ser propiedad comunitaria y no puede ser vendida ni alquilada. Y en caso de ser vendido es un negocio jurídico nulo de nulidad absoluta. O sea, no tiene ninguna eficacia en ese sentido. Y esa es la razón, claro, por la cual se niegan rotundamente a reconocer nuestros derechos territoriales. Es la madre del borrego, ¿eh? Tal cual. Ahora se entiende por qué quieren crucificar a las comunidades originarias, a los pueblos originarios en Argentina. Lo que es impactante es que el Estado se transforma en el que no respeta precisamente la Constitución, que eso sigue siendo llamativo en cualquier análisis. Pero tiraste ahí una bomba, ¿no? Que es la cuestión de la propiedad privada, ¿no? Imagínate, en medios de comunicación hablar de propiedad privada hoy es cruzar el Rubicón. Así que con eso nos vamos rápidamente a un corte y seguimos con esta charla con Lef de la Confederación Mapuche. Les pido, presten atención, aprender. Hoy vamos a intentar aprender una vez más. Cuatro años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años
de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. Metro Neuquén 90.3.